Hey aventureros, ¿cómo vamos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches donde quiera que me estén viendo. En esta ocasión les comparto una de las mejores aventuras que he podido experimentar en toda mi vida y la verdad es que la he estado esperando por muchos años hasta que llegó por fin el día de poder conocer la mítica Cueva de los Tallos. Aquí les dejo las imágenes, espero les guste y lo disfruten. Un saludo a todos. El camino para llegar a la entrada a la cueva en sí mismo es una de las travesías más exigentes con las que nos podemos topar, así que hay que estar preparado física y psicológicamente. Empezamos en el cantón Limón Indanza, en el puerto de Yukians, preparando equipos y provisiones para las dos noches que nos espera dentro de la cueva. Iniciamos con media hora en canoa y con un nivel del río arriba de lo normal. Nos damos cuenta que empezamos la aventura a lo desconocido, pero con los ánimos en alto, ya que la travesía que nos espera debería durar entre 8 y 10 horas para encontrarnos con la entrada a nuestro objetivo, la Cueva de los Tallos. Después de media hora de saltos en canoa, risas y sustos, finalmente terminamos empapados, pero felices, ya que la aventura empezaba a ser lo que nos habíamos imaginado. Desembarcamos en el puerto de Coangus, y se puede decir que aquí es donde empieza lo que me temía y para lo que me había preparado hace varios años, un camino totalmente de subida y lodazales continuos que sobrepasaban las rodillas, y un calor impresionantemente leve debido a lo temprano del día. Aunque sabía que lo peor estaba por venir, solo pensaba en seguir sin desfallecer, ya que todos teníamos un sueño que cumplir y era llegar a la Cueva de los Tallos. Nuestra tercera parada y después de 3 horas de un exigente trekking, llegamos a la comunidad de Coangus, un pequeño paraíso lejos de todo. Sentí envidia de estos lugares y de su gente que viven tranquilos y felices desconectados de todo y disfrutando de tanta naturaleza. Deberíamos aprender de ellos. La gente, un tanto curiosa pero amable, dándonos la bienvenida y ánimos para seguir la travesía. Tomamos un pequeño descanso y pudimos disfrutar de un delicioso almuerzo, el cual nos ayudaría a intentar culminar el recorrido. Y así fue, 3 horas agotadoras de bajada. El panorama de este nuevo tramo no se presentaba de la mejor manera. Lodazales más espesos y complicados, parecía que se intentaba caminar sobre arcilla y los resbalones eran seguros. Y un sol de mediodía que hacía sentir su calor y la humedad de la exuberante selva. Sin embargo, como diríamos, revolcando, pero llegamos a la siguiente parada, el río Coangus, el cual mediante balsas artesanales y con un poco de miedo y adrenalina juntas, debíamos cruzar uno por uno para poder continuar la travesía. Fue una experiencia curiosa pero increíble. Finalmente nos esperaba 3 horas más de subida y armados con las últimas fuerzas físicas empezaba a sobresalir nuestra fuerza mental, la cual nos ayudó a finalizar este gran reto que es llegar a la Cueva de los Tallos. Thank you.
Ya en el límite físico en el que nos encontrábamos, ahora empezaba un nuevo reto, y ese era el vencer el miedo al descenso. Personalmente me preparé mucho para este descenso, ya que este tipo de retos son mucho más psicológicos, así que me relajé y pude disfrutar el descenso, y como un niño en juguetería estuve fascinado, impresionado de lo que mis ojos estaban viendo, intentando inmortalizar estos momentos en mi memoria, y estoy seguro que jamás los olvidaré. A pesar de que existen distintas opiniones sobre la fecha exacta de su descubrimiento, es muy probable que este se haya producido durante las exploraciones militares ecuatorianas en el oriente del país, pese a que la existencia de estos misteriosos túneles se diera a conocer por Juan Moris durante el transcurso de los años 1969. Su devoto interés por el mundo subterráneo lo condujo a Sudamérica y más tarde a las selvas del Ecuador a mediados de los años 60, llegando a la zona de los túneles que custodiaban los indios Shuar en Coangos. Fue así como Moris, con la ayuda de los indios, realizaron sus primeras exploraciones entre 1964 y 1969, este último año en el que además dio a conocer su inquietante hallazgo. He descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten especialmente en láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de la historia de una civilización extinguida, de la cual no tenemos hasta la fecha el menor indicio. Esta extraordinaria afirmación ponía en segundo plano la propia existencia de los túneles que, de acuerdo a la opinión de Moris, eran artificiales, construidos supuestamente por esta civilización ignorada que vivía en las profundidades de la Tierra, o tal vez por otros seres desconocidos. La creencia en civilizaciones intraterrestres muy evolucionadas espiritualmente forma parte de muchas tradiciones filosóficas o religiosas del mundo. La idea de una realidad fantástica con zonas cálidas, llenas de vida vegetal y valles perdidos en lugares inhóspitos de nuestro subsuelo. Incluso autores han hablado de estos reinos subterráneos a través de sus novelas. ¿Podría nuestro planeta haber albergado vida en su interior en el pasado? ¿Acaso podría hacerlo en la actualidad? Enigmas que rodean esta cueva, pero nos vamos con el mismo respeto con el que entramos, ya que según su gente, la cueva elige quién entra y quién sale. Esta vez pudimos salir y contar nuestra experiencia, nuestra historia, nuestra verdad. Después de dos noches dentro de la cueva y casi ya perdiendo la noción del tiempo, llegó la hora de salir. Y como dirían, para cerrar con broche de oro, debíamos vencer el último reto. Y este fue el ascenso por una escalera colgante de 65 metros, el cual, con solo verlo, intimidaba al más valiente. Todo fue cuestión de aprender la técnica. Una vez colgado en la escalera, el espanto era más que en lo último que pensabas era en soltarte. Pero en general estuvo increíble, con excelentes equipos de seguridad y con nuestros guías muy profesionales.
Salir de la cueva es como renacer. Claramente noté que al salir me sentí alguien diferente, alguien renovado, lleno de la buena energía que emana esta majestuosa cueva.